a todos los medios de comunicación por su presencia. De igual forma, quiero agradecer a las dirigencias de los partidos políticos que el día de hoy nos acompañan a esta conferencia y saludarlos con respeto al líder del Partido Verde en el estado de Baja California, el diputado Fausto Gallardo García, mi amigo. Muchísimas gracias a los líderes del Partido del Trabajo en nuestro estado, al diputado Julio César Vázquez, que el día de hoy nos acompaña, a quien saludo también con un gran aprecio, al líder del Partido Nueva Alianza en el estado de Baja California, al diputado José Alberto Martínez Carrillo, a quien igualmente saludo con aprecio y con profundo respeto, así como al señor delegado nacional del PRI en Baja California, el doctor Leobardo Alcalá Padilla. Muchas gracias por acompañarnos, señor delegado. Hemos convocado esta conferencia con la finalidad de platicar sobre cómo van nuestros procesos internos para la selección de candidatos a presidentes municipales, diputados locales para este proceso electoral, así como informarles los términos del convenio de coalición que hemos registrado ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California ayer antes de las 12 de la noche, y lo hicimos con la finalidad de contender juntos en las elecciones del próximo 5 de junio. Primero informarles que el pasado 18 y 20 de febrero el PRI emitió sus convocatorias para la selección de candidatos a presidentes municipales, diputados locales respectivamente, y en ese respecto todo fue conforme a la convocatoria de nuestro partido. Por lo tanto, 10 días después de ello, es decir, los días 28 de febrero y 1 de marzo de esta misma semana, se llevaron a cabo las solicitudes de registros de unos y otros. Estos procesos internos habrán de continuar su curso legal, asistir a sus precampañas internas que se llevarán a cabo del 2 al 27 de marzo y el 28 del mismo, cada cual a sus respectivos métodos de selección, para después de los resultados asistir al registro ante el Instituto Estatal Electoral el 8 de abril, iniciar sus campañas constitucionales hacia el 12 de abril y ganar las elecciones el 5 de junio. Para ello hemos constituido una gran alianza, producto de las coincidencias a las cuales reiteradamente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el licenciado Mario Fayo Beltrones Rivera, ha hecho alusión, convencidos de que alejarnos de las diferencias es fundamental para la armónica convivencia social y que la unidad, no solo de un partido político, sino de la mayoría de ellos y sobre todo de la sociedad, nos dará un mejor horizonte. Es nuestro interés ganar las elecciones, pero no para vencer a nadie en lo personal ni en lo particular. Queremos ganar, pero sobre todo porque sabemos que juntos hacemos más y que unidos podemos ser mejores, conscientes de que es la hora de la inclusión de la sociedad y que la sociedad solo se siente incluida cuando participa, cuando conoce, y para ello es fundamental darle lo que la gente tanto exige del ejercicio del gobierno y de la política: transparencia. Transparencia en los números, pero también transparencia en la toma de decisiones. Rechazamos y rechacemos todo lo que nos divida. Démosle un rotundo no a la división en Baja California. Alejémonos de todos los que quieren pelear, no tengan sustento en sus dichos y persigan solo intereses personales o de ciertos grupos de interés. Abracemos las propuestas que nos den diálogo, ideas, debate y unidad. PRI, PT, Partido Verde y Partido Nueva Alianza, anunciamos hoy ser los únicos partidos coaligados en el estado de Baja California, porque entendemos que el futuro es de las alianzas y de la unidad de la mayoría, pero también convencidos de que la alianza más importante para esta coalición es la que conformamos con la sociedad.
Es así como ganaremos en Tijuana, todos juntos, y donde nuestros aliados del Verde compiten en los distritos 8 y 16, participan en la sindicatura en una regiduría. Nuestros amigos del Partido del Trabajo en el distrito 11 y en una regiduría, y nuestros amigos de Nueva Alianza en el distrito 12 y en una regiduría del Cabildo, donde el PRI encabeza en la ciudad de Tijuana la presidencia municipal. En Playas de Rosarito, el Verde encabeza una regiduría, el Partido del Trabajo asiste en otra de ellas, el Partido Nueva Alianza también participa en una regiduría, el PRI encabeza el distrito local y el PRI encabeza la presidencia municipal en Playas de Rosarito. En Mexicali, el Partido Verde participa en el distrito 6 y en una regiduría, así como el Partido del Trabajo en una regiduría y el Partido Nueva Alianza en los distritos 2 y 5, así como en la sindicatura del Cabildo de Mexicali, una regiduría, y el PRI encabeza la presidencia municipal de la capital. En Ensenada, el Partido Verde participa en una regiduría, el Partido del Trabajo participa en el distrito 14 y participa en la sindicatura, así como en una regiduría, y el Partido Nueva Alianza participa en una regiduría, y el PRI encabeza los esfuerzos hacia la presidencia municipal del municipio de Ensenada, del puerto de Ensenada. Y en el municipio de Tecate, el Partido Verde nos coaligamos en una regiduría, el Partido del Trabajo igualmente participa en una regiduría, y el Partido Nueva Alianza de la misma forma en la integración del Cabildo en una regiduría, y el PRI encabeza hacia la presidencia municipal del pueblo mágico de Tecate. Esto convencidos de que esta será una fórmula ganadora y que juntos vamos a ganar las siguientes elecciones y darle a los ciudadanos de Baja California un mejor horizonte. Esta alianza representada en la coalición, estamos convencidos que no la para y que no la detiene nadie.